Una vez más, estamos aquí para que te actives en casa. A todas las personas con discapacidad los seguimos invitando para que se unan a los diferentes deportes que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación les invita. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes unos ejercicios para que lo sigan entrenando en casa. Nos va a acompañar nuestro deportista Nicolás Salcedo del equipo de voleibol sentado. Así que invitamos a todos para que se preparen en casa, nos acompañen. Y bueno, empezamos, Nico. Vamos a iniciar con pequeños movimientos de cuello, movilidad articular, derecha e izquierda. Muy bien, quien les habla, su profesora Ediana Jiménez del Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER. Así que vamos con rotación hacia atrás, círculos pequeños sobre los hombros. Eso, Nico. Bien. Vamos hacia adelante. Para que todos en casa también lo sigan. No hay excusa. El deporte, la recreación y la actividad física es para todos. Cambio. Este movimiento lo vamos a utilizar muchísimo ahorita. Cambiamos, extendemos y flexionamos los brazos. Muy bien, vamos ahora con el tronco, inclinamos un poquito el tronco hacia los lados. Muy bien, vamos atrás, estiramos un poquito el tríceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, muy bien. Aquí nos vamos activando, Nico. Vamos a empezar con nuestros ejercicios en el día de hoy. Les vamos a pedir a todos ustedes que consigan un balón cualquiera que tengan en casa. Cualquiera que tenga, no necesariamente tiene que ser de voleibol. Lo importante es que puedan aprender a hacer estos ejercicios básicos. Bueno, vamos a invitar a Nico a que nos pongamos en marcha. Vamos a hacer unos ejercicios de preparación física. Y empezamos con el tronco, ¿listo? Con la pelota vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos ejercicios nos van incrementando, ¿cierto? Las pulsaciones. Ahora vamos arriba, arriba y al frente. ¿Listo? Vamos a contar. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. 9 y 10. Ahora vamos a hacer los tradicionales abdominales. ¿Listo, Nico? ¿Preparados? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Listo. Ahora acompáñenos para realizar las flexiones de pecho. ¿Listo, Nico? Vamos a hacer vamos a hacer 5 flexiones de pecho y hacemos
5 equilibrios para fortalecimiento de hombro del mismo lado. ¿Preparadas? Y 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo nos preparamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, muy bien, descansamos. Descansamos. Nico, nos preparamos ahora con el otro lado. Listo, repetimos nuevamente. ¿Preparado? ¿Listo? Del otro lado, listo. Y 1, 2, 3, 4, 5 y empezamos ahora con 1, suave, muy bien. 2, 3, 4, 5, muy bien. Nos acostamos boca abajo y nos vamos a imaginar que vamos a nadar. Vamos a nadar de pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Nico es un campeón. Bien, listo. Ahora, ya para entrar en tono, vamos a utilizar la pelota y en casa le vas a pedir a alguien en casa que te lo lance y tú vas a tener que tratar de agarrarlo. Así que vamos a ver la velocidad de reacción, vamos a ver la capacidad de anticipación a la pelota. Recuerda que en esta oportunidad estamos trabajando con énfasis a los ejercicios que puedes trabajar en casa para que practiques este hermoso deporte del voleibol sentado. ¿Listo? Vamos a ver, Nico. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! Miren esa capacidad de desplazamiento. ¡Eso! Vamos a ver por allá arriba. Hay que agarrar la pelota. ¡Eso! Miren esa agilidad. Vamos a ver. Allá. Para acá. Para allá. ¡Pa! Bien, excelente. Bueno, de eso se trata. Vamos a ver. Ahora me toca a mí. La idea es que lo pueden hacer ambos. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver cómo me va. Ahí va bien. Esta vez trabajamos los abdominales. ¡Wow! Eso, facilito. Muy bien. Bien, bien, muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar más definido, un poco más específico con el brazo derecho. Vamos a empezar a lanzarlo por arriba de la cabeza, tratando de darle un ángulo para que el compañero lo pueda agarrar. ¿Listo? Lo lanzo con uno y lo recibo con los dos brazos. Ahora cambiamos con nuestro brazo izquierdo. A veces es más difícil trabajar con el brazo izquierdo, por eso tenemos que hacer siempre los ejercicios con nuestros dos hemisferios. Bien, ahora vamos a cambiar y vamos a realizar lo que ya conocemos como pase de pecho. Con cuidado para que no lastimemos a el familiar que nos está acompañando. ¿Listo? Al pecho, eso, muy bien.
Lanzamiento, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que se llama el golpe de dedo. Vamos a hacer la forma de triángulo, la forma correcta de agarrar la pelota, ¿sí? La pelota tiene que estar cómoda, bien ajustada en la palma de tus manos. Entonces, con el piso vamos a hacer varios golpecitos en donde tú tienes que tensionar tus brazos. ¿Listo, Nico? Vamos a ver cómo lo hace Nicolás. Eso, miren que sus hombros están alineados, los brazos están tensionados para poder hacer el rebote en el suelo. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. Vamos a hacer el golpe chiquitico aquí, ese mismo golpe que hacíamos aquí en el suelo, vamos a hacerlo aquí arriba. Golpes completamente chiquiticos arriba. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, muy bien. Estos ejercicios allá en casa, ustedes los pueden repetir 4 series de 10 a 15 repeticiones. Así que cuando quieras puedes volver a colocarlo desde el comienzo. Ahora, Nico, vamos a hacer el pase de control y te lo paso para que tú realices pase de control. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y paso. 5 controles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Así lo podemos hacer varias veces hasta que el balón no se mueva de este espacio. Listo. Ahora vamos a ver cómo le va a Nicolás con el antebrazo. Vamos a pasar a golpe de antebrazo. Para eso vamos a preparar nuestro antebrazo. A ver, prepárate, dile, prepárate, prepárate antebrazo, prepárate. Vamos a activar nuestro antebrazo y rápidamente vamos a empezar con el brazo derecho para golpes. Vamos a hacer 8 golpes seguidos. ¿Listo? 1, 2, ¡ay! Van 2, 3, al centro. 4, el rebote tiene que caer acá en el centro para que la otra persona sea más fácil poderlo agarrar. 5, vamos a hacerlo, 6, 7, 8, 9, 10, listo, muy bien, vamos con brazo izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia arriba, vamos, hacia arriba para que pueda picar, eso, 7, yo lo cojo, 8, 9, 10, muy bien, Nico, muy bien. Bueno, ahora vamos a realizar el golpe de antebrazos cortico ahí.
¿Listo? Para eso necesitas que tengas los codos completamente extendidos. Vamos, Nico. Uno. Eso. Vamos a ver cuántos puedes hacer. Dos, suavecito, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Te faltaron 3, 8, 9, 10. Bien. Ahora vamos a hacer un minijuego en donde vamos a tratar de pasarnos la pelota. Dejamos que pique. Eso, con un pique. Eso, un solo pique. Eso. Hacia arriba. Eso. ¡Ay! Hacia arriba. Intentar que pique una sola vez. No es fácil, por eso lo tenemos que entrenar todos juntos en casa. Eso es, vamos Nico, eso. Eso, bueno, de eso se trata. Tratar de que pique una sola vez y le damos. Para empezar, lo podemos agarrar y pasar. Listo, muy bien. Ahora vamos. Vamos hacia adelante para que todos en casa también lo sigan. No hay excusa, el deporte, la recreación y la actividad física es para todos. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Bueno, nuestro querido amigo Nicolás, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Bueno, nuestro querido amigo Nicolás tiene un lindo mensaje para todos ustedes. Adelante, Nico. Los invito a todos nuestros compañeros y en general a nuestra ciudad Cartagena. A actividades deportivas aquí en el IDER. Nos sentimos maravillados que a los niños los integren a las ligas deportivas de nuestro IDER, para sentirnos más orgullosos que los niños el futuro de Colombia y de nuestro departamento y nuestra ciudad Cartagena. Entonces invitamos a todos los padres de familia que lleguen al Instituto Recreacional de Deporte IDER solicitando para activar a los niños a ciertos clubes deportivos de Cartagena. Muy bien, y ahora la invitación a toda esa población con discapacidad de Cartagena a que realice las actividades físicas. ¿Cuál es tu mensaje? No, mi mensaje es que invito a toda las fundaciones, organizaciones de personas con discapacidad, que se incluya actividades deportivas. Eso, bueno, muy bien, excelente, Nico. Además, ¿quién quita que por ahí
Hay un talento oculto excepcional que todavía no lo hemos descubierto. Así que con ustedes estuvo el Instituto Distrital de Deporte y Recreación, porque siempre con el deporte y la recreación trabajamos para la transformación social. ¡Nos vemos! ¡Chao!